Las mil y una noches. Historia del mercader y el efrit. Cuando llegó la primera noche, Sherezada dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que hubo un mercader entre los mercaderes, dueño de numerosas riquezas y de negocios comerciales en todos los países. Un día montó a caballo y salió para ciertas comarcas, a las cuales le llamaban sus negocios. Como el calor era sofocante, se sentó debajo de un árbol y, echando mano al saco de provisiones, sacó unos dátiles y, cuando los hubo comido, tiró a lo lejos los huesos. Pero de pronto se le apareció un efrit de enorme estatura que, blandiendo una espada, llegó hasta donde el mercader y le dijo: «Levántate, para que yo te mate como has matado a mi hijo». El mercader repuso: «¿Pero cómo he matado yo a tu hijo?». Y contestó el efrit: Al arrojar los huesos, dieron en el pecho a mi hijo y lo mataron. Entonces dijo el mercader: Considera, oh gran efrit, que no puedo mentir, siendo como soy, un creyente. Tengo muchas riquezas, tengo hijos y esposa, y además guardo en mi casa depósitos que me confiaron. Permíteme volver para repartirlo de cada uno, y te vendré a buscar en cuanto lo haga. Tienes mi promesa y mi juramento de que volveré enseguida a tu lado, y tú entonces harás de mí lo que quieras. Alá es fiador de mis palabras». El efrit, teniendo confianza en él, lo dejó partir, y el mercader volvió a su tierra, arregló sus asuntos y dio a cada cual lo que le correspondía. Después contó a su mujer y a sus hijos lo que le había ocurrido, y se echaron todos a llorar: los parientes, las mujeres, los hijos. Después el mercader hizo testamento y estuvo con su familia hasta el fin del año. Al llegar este término se resolvió a partir, y tomando su sudario bajo el sobaco, dijo adiós a sus parientes y vecinos, y se fue muy contra su gusto. Los suyos se lamentaban, dando gritos de dolor. En cuanto al mercader, siguió su camino hasta que llegó al jardín en cuestión, y el día en que llegó era el primer día del año nuevo. Y mientras estaba sentado llorando su desgracia, he aquí que un jeque se dirigió hacia él, llevando una gacela encadenada. Saludó al mercader, le deseó una vida próspera y le dijo: «¿Por qué razón estás parado y solo en este lugar tan frecuentado por los efrits?». Entonces le contó el mercader lo que le había ocurrido con el efrit y la causa de haberse detenido en aquel sitio. Y el jeque, dueño de la gacela, se asombró grandemente y dijo: «Por Alá, oh hermano, tu fe es una gran fe y tu historia es tan prodigiosa que si se escribiera con una aguja en el ángulo interior de un ojo, sería motivo de reflexión para el que sabe reflexionar respetuosamente». Después, sentándose a su lado, prosiguió: «Por Alá, oh mi hermano, no te dejaré hasta que veamos lo que te ocurre con el efrit». Y allí se quedó, efectivamente, conversando con él, y hasta pudo ayudarle cuando se desmayó de terror, presa de una aflicción muy honda y de crueles pensamientos. Seguía allí el dueño de la gacela, cuando llegó un segundo jeque, que se dirigió a ellos con dos lebreles negros. Se acercó, les deseó la paz y les preguntó la causa de haberse parado en aquel lugar frecuentado por los efrits. Entonces ellos le refirieron la historia desde el principio hasta el fin. Y apenas se había sentado, cuando un tercer jeque se dirigió hacia ellos, llevando una mula de color de estornino. Les deseó la paz y les preguntó por qué estaban sentados en aquel sitio. Y los otros le contaron la historia desde el principio hasta el fin. Pero no es de ninguna utilidad repetirla. A todo esto, se levantó un violento torbellino de polvo en el centro de aquella pradera. Descargó una tormenta. Se disipó después el polvo y apareció el efrit con un alfanje muy afilado en una mano y brotándole chispas en los ojos. Se acercó al grupo y dijo, tomando al mercader: «Ven, para que yo te mate como mataste a aquel hijo mío, que era el aliento de mi vida y el fuego de mi corazón». Entonces se echó a llorar el mercader, y los tres jeques empezaron también a llorar, a gemir y a suspirar. Pero el primero de ellos, el dueño de la gacela, acabó por tomar ánimos y, besando la mano del efrit, le dijo: «Oh, efrit, jefe de los efrits y de su corona, si te cuento lo que
me ocurrió con esta gacela y te maravilla mi historia, me recompensarás con el tercio de la sangre de este mercader. Y el efrit dijo: verdaderamente que sí, venerable jeque. Si me cuentas la historia y yo la encuentro extraordinaria, te concederé el tercio de esa sangre. Cuento del primer jeque. El primer jeque dijo: sabe, oh gran efrit, que esta gacela era la hija de mi tío, carne de mi carne y sangre de mi sangre. Cuando esta mujer era todavía joven, nos casamos y vivimos juntos cerca de 30 años, pero Alá no me concedió tener de ella ningún hijo. Por esto tomé una concubina, que, gracias a Alá, me dio un hijo varón, más hermoso que la luna cuando sale. Tenía unos ojos magníficos, sus cejas se juntaban y sus miembros eran perfectos. Creció poco a poco, hasta llegar a los 15 años. En aquella época tuve que marchar a una población lejana, donde reclamaba mi presencia un gran negocio de comercio. La hija de mi tío, o sea, esta gacela, estaba iniciada desde su infancia en la brujería y el arte de los encantamientos. Con la ciencia de su magia transformó a mi hijo en ternerillo y a su madre, la esclava, en una vaca, y los entregó al mayoral de nuestro ganado. Después de bastante tiempo, regresé del viaje, pregunté por mi hijo y por mi esclava, y la hija de mi tío me dijo: tu esclava ha muerto, y tu hijo se escapó, y no sabemos de él. Entonces, durante un año estuve bajo el peso de la aflicción de mi corazón y el llanto de mis ojos. Llegada la fiesta anual del día de los sacrificios, ordené al mayoral que me reservara una de las mejores vacas, y me trajo la más gorda de todas, que era mi esclava, encantada por esta gacela. Remangado mi brazo, levanté los faldones de la túnica y ya me disponía al sacrificio, cuchillo en mano, cuando de pronto la vaca prorrumpió en lamentos y derramaba lágrimas abundantes. Entonces me detuve y le entregué al mayoral para que la sacrificase, pero al desollarla no se le encontró ni carne ni grasa, pues solo tenía los huesos y el pellejo. Me arrepentí de haberla matado, pero ¿de qué servía ya el arrepentimiento? Se la di al mayoral y le dije: tráeme un becerro bien gordo, y me trajo a mi hijo convertido en ternero. Cuando el ternero me vio, rompió la cuerda, se me acercó corriendo y se revolcó a mis pies, pero ¡con qué lamentos! ¡Con qué lamentos! Entonces tuve piedad de él y le dije al mayoral: tráeme otra vaca y deja con vida a este ternero. En este punto de su narración, vio Sherezada que iba a amanecer y se cayó discretamente, sin aprovecharse más del permiso. Entonces su hermana, Doña Asada, le dijo: ¡oh, hermana mía, cuán dulces y cuán sabrosas son tus palabras llenas de delicia! Sherezada contestó: pues nada son comparadas con lo que les podría contar la noche próxima, si vivo, y el rey quiere conservarme. Y el rey dijo para sí: por Alá, no la mataré hasta que haya oído la continuación de su historia. Después, el rey y Sherezada pasaron toda la noche abrazados. Luego marchó el rey a presidir su tribunal, y vio llegar al visir, que llevaba debajo del brazo un sudario para Sherezada, a la cual creía muerta, pero nada le dijo de esto al rey, y siguió administrando justicia, designando a unos para los empleados, destituyendo a otros, hasta que acabó el día. Y el visir se fue perplejo en el colmo del asombro al saber que su hija vivía. Cuando hubo terminado el diwán, que es la sesión o sala de justicia, el rey Shahriar volvió a su palacio. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.